Magistrados del Tribunal Supremo Electoral sostienen se están analizando entre 15 y 20 denuncias de campañas adelantadas. De acuerdo con el Código Electoral, la propaganda para diputados y diputadas se tiene permitida iniciar 2 meses antes, mientras que en el caso de los consejos municipales es 1 mes antes de la fecha establecida para las elecciones, es decir, el 28 de febrero de 2021. Estamos conociendo lo que son diferentes denuncias que se han presentado a raíz de las campañas anticipadas, que según pues los denunciantes se configura la sanción administrativa. Nosotros vamos a conocer esos procesos. Si hay infracción a lo que es al artículo 175 del código electoral, se va pues sancionar. Recientemente formamos una comisión, la cual está compuesta por magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por empleados especialistas en el tema, a efecto pues de que se monitoree a diario todos los medios de comunicación, las redes sociales, a efecto de poder identificar cualquier partido político o persona en particular, candidato, que esté realizando tipo de campaña. También aseguran se sancionarán a los partidos que incumplan con la ley. Las sanciones ya las establece el 243 del Código Electoral, 247, va desde ponerle una sanción de $1,000 y fracción, 1,153, si no me equivoco, hasta lo que son $5,000. Habla el Código Electoral, lo habla de colones, que habla de 10,000 colones a 50,000 colones. Eso se pondera en base a la sanción. Vamos a ser drásticos en la aplicación de la ley y yo creo que es necesario pues que el Tribunal Supremo Electoral recupere esa credibilidad que por años ha tenido cuestionamientos en el sentido que ha sido pasivo. A la fecha, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido 19 solicitudes para candidatos no partidarios. Los magistrados sostienen que el calendario electoral se mantiene según lo establecido y que los partidos tienen hasta el 29 de septiembre para inscribir a sus candidatos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.